La segunda banda en el Ashana, que se va a formar en el año 1980. Es el año 1980, pues lo recibió método. Fue un 25 de agosto, pues lo recibió en el Ashana. Está con tu vista, se lo voy a entregar. Ya cero entonces como usted dice en el año 80 cala me preocupar de esa por que la ne por ya sé la resulta os cuesti qui bien ya que sin sus cuesti no nar ben colan va tiro rein ma cuesti ma tiro rein ma quin ma servicio porque tena van a calmar familia van a calmar saniste ne tiro pa carcha gala sa arma sani ne cocate guaje cala. Pues sí, la resulta que viene el hasta ya. Piano, dos segundos, todo, batería, más piano. Chavarín al principio, sí. Madre de María del Rey Celestial.
Floriberto y Angelita, pásame. Más, menos, tres, igual, igual.
lo ve febrero pio ca no shit spiser ta kuliaba ni ba chin shit spiser chiro pane termas talalo piesen na esa katei kasnari tir tir sa lastro she mer la piesen pero lo ve febrero na pio ca no ba she ta piesen na she chiro chiro ko kan entregarlo sin squechi chiro lo sha chiro sin lo mestro aristeo tengo sit malasha wachei wachei sabasit sun chipchin tiempo ni chin concierto na para cada ocasa se está la Reconocimiento a todos los músicos y directores de orquesta que están aquí presentes por el esfuerzo que significaron estos 3 días de ensayo. Les estamos reconocidos por su dedicación y constancia.
Ganamos con la suerte, con la culpa, por sí, es 1945, la no músico con los talos, no se cae, 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 no se en el año 1946, Boba Chaknelorsin, ya después de maestro, yo maestro con algo de mala Constantino Martínez, de mala Medardo Hernández. Yo puedo ser maestro de Valina, pero al través de los años, pero para que no se empiece, yo puedo ser ni esa madre o Juan para que empiece. Para que la apunta la especialidad. Oh, calapta de qua. Oh, thank you. Saca cane. Oh, tiro de la mía. Está le cayana, cane, pieza. Si la racala ni rota la hace, no sé si te la hace la sanina, si banda de música. Se ti trenti che non c'è un musico. Cuál me dice
músico celestial. Gracias.
emocionado por este encuentro entre los alumnos de Santa Catarina Albarradas y San Miguel Albarradas. ¿Cómo que soy yo? Ya cacho y terrores, mi niña. ¿Terrores? ¿Terrores? Thank you.
¿Cómo se llama, maestro? ¿Es nuevo? Entonces, ahí nos casamos, luego ya después nos venimos para acá, porque acá, allá en la provincia, está para estar trabajando ahí. Entonces, decidimos venirnos para acá. Empecé a buscar trabajo. Encontré donde está el molino, el Mistamal. Entonces, ahí trabajé un año. Ya después, entré a la piscola hasta ahorita. Entré en 1969. Ya cumplí los 10 años. Mi trabajo, o sea, que es manejar la máquina ahí, a base de botones, nada más. Cuando se toma alguna botella, o si tiene la botella, levantada y estirada. Y así se ve trabajando. Rolamos turnos. Una semana estoy en la noche, otra en la tarde y otra en la mañana. Es costumbre allá en el pueblo cuando los músicos ya están muy grandes, ya porque ya no le echan ganas, entonces el pueblo dice, vamos a buscar otros muchachos o niños para que empiecen a estudiar, para que no se pierda la tradición de nosotros. Unos 2 o 3 años, ya los niños ya están preparados y los viejos te entregan el instrumento a los niños y ya a tocar, ya, y así sigue. Llegamos aquí hace 7 años, por mi hija, pues, que ya era edad para la escuela. Pues, gracias a mi hermana que está aquí, llegué en su casa y ella me recomendó irme a enseñar donde trabajaba y ella cosía. Pues, como no sabía nada de las máquinas y son muy rápidas, ya estuve ahí batallando
como 4 meses ya, así, ya sabía yo, o sea, juntamos un poco de dinero y compré una máquina. Y así, después ya compré la otra, poco compramos. Voy a donde está la fábrica, ahí me dan el corte, llegando aquí ya lo separo, lo verleamos y ya empezamos a armarlo. Cuando ya están, pues se plancha. Quería tocar con ellos cuando estaba yo en el pueblo, pero como yo era pequeño, mi padre me decía que no. Y yo anhelaba, yo veía a mis compañeros que iban a la primaria y en la tarde se iban al sapeo y fueron las personas grandes a decirle a mi papá que me dejara. Se negó rotundamente. Yo soy lírico, pero más o menos yo le entiendo. No sé leerlo, pero sí entiendo los compases. Pues con el transcurso de que estamos ensayando, sí, le he llegado a entender. Porque músico, pues yo no soy. Desde que llegué, entré en una tintorería y me empezaron a pagar 50 pesos a la semana. Y agarrar el oficio ese. Pues tuve que salirme de ahí para poder seguir adelante. Ya como sea, yo ya trabajaba planchando. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Buenas tardes. ¿Estaba de planchado? ¿Qué dirección? Calle 11. Me puse en una colonia más pobre por acá. Solo trabajamos. Sí, me funciona bien. Ahí al ratito te doy, ¿no? Yo me vine de Santa Catarina porque yo estaba muy chamaco, ¿no? Entonces el jefe se enfermó, o sea, mi jefecito, que paz descanse, ya se murió, ¿no? En 1964 mi papá comenzó a dar ataque del corazón. Yo soy el mayor de toda la familia, entonces tenía que enfrentarme la vida yo. Pero allá, desgraciadamente, allá en el pueblo, es pesado el trabajo. Entonces, tuvo un tío de nosotras, nos dijo, ¿por qué no te vas a la capital? Probablemente allá puedes ganar un poco más fácil la vida y progresar un poco. Ya fue como me vine yo por acá a la capital. Yo llegué chamaco aquí en México, entonces caí en las manos de un señor tal Cardoso. Fue el que me sacó adelante, ese señor me mandó al colegio.
Bueno, que no estudié mucho, estudié cuarto año de primaria, pero de cualquier manera ya me defiendo un poco. Entonces ahí es donde aprendí un poco de herrería, hacer ventanas y todo eso, ¿no? Entonces ya me cambié de chamba, pues. Ya me fui a Tubos Nacionales de México. De ahí ya me salí también, entonces ya me metí en las camas. Bueno, pusimos un tallercito de nosotros propio. Hace poco, hace como 2 años que montamos este tallercito, pero gracias a Dios nos ha ido re bien. Vivimos con nuestros paisanos cada domingo. Vienen con nosotros a oír un poco de música, a platicar, simplemente a platicar. La música, la verdad, es lo que nos une a nosotros. Necesitamos oír música legítima del pueblo de allá en Oaxaca. Por eso es la necesidad de reunirnos otra vez. Ya nos reunimos aquí y hacemos de cuenta que estamos en el pueblo, que los paisanos vienen aquí cada domingo. También vienen nuestros hijos para que estén un rato alegres con los hijos de los demás paisanos. Esa es la música de nuestro pueblo. Con esa música fuimos criados. Desde que éramos chamacos, esa es la música que nosotros hemos escuchado siempre. Nos gusta mucho tocar el ambiente de allá, eso es muy alegre. Estamos unidos y si algo pasa, entonces ya nos ayudamos. Por eso cada 8 días nos estamos reuniendo aquí con los paisanos. Para poder platicar, exponer ciertos puntos o problemas que tiene cada quien. Para eso también estamos en grupo, para podernos ayudar económicamente. El gusto de no perder la tradición, porque como que se va perdiendo un poco la tradición. La gente se comienza a retirar, cada quien se jala por su lado. Y no hay otra forma más que unirnos nosotros y así jalamos gente. A mí me gusta regresar, pues, porque aquí, bueno, sí tengo trabajo, ¿verdad? Pero pues, diario está uno aquí trabajando. Pues, no estamos contentos, pero mis hijos ahorita están estudiando. Por eso,
quisiera regresar a Santa Catarina, ya que cuando estén grandes mis hijos, porque aquí no voy a estar aquí toda mi vida. No, me quiero ir para allá, para mi pueblo. Quisiera regresar en el futuro a mi pueblo, que aquí la ciudad muy agobiante, ya no cabemos, ya no soportamos, ¿no? Y es lo que deseo yo, algún día regresar a mi pueblo, Santa Catarina, Albarrán. Yo voy a regresar a mi pueblo porque, pues, bueno, no es que no sienta gusto aquí en la capital, sino que en mi pueblo puedo hacer falta en el, porque mucha gente del pueblo pues ya está viniendo por acá a la capital. Y por eso pienso regresar a mi pueblo, pues, porque está quedando muy poca gente en el pueblo. Tal vez por esa razón que me quiero regresar, pero ya dentro de unos 5 o 10 años más. Estoy pensando yo ahorita, ahorita no quiero irme para allá. Solamente que será después, cuando mi familia y mis hijas ya estén grandes. Entonces, tal vez sí, pero no sé muy bien si irme por allá o quedarme aquí. Pero ya después sus compañeras por razón porque tengo grasa pasiti ven chichlar. Dice que gusta acá en México porque delicado están acá, bueno, gato, chata, lo camión, bueno, o bueno, cualquier cena saca la ciudad. Esta lente la chiri na kandur chinshi peri na kandur chinshi peri bueno sabal chegando ya siete la chiri chetron siete la chikar beta ni na kandur chimbe mas rean ya siete la chur pero bas el chin chiru chel ni si da chugal tetr chela ni si el chin su alu sin chin chiru chua guyan li sani la sani akan tibros na anje sul ge chiru chel mexico ni Las amigas cantibló, sí, bueno, si vuelta a chel al ching, o si vuelta a tercer y al ching. Vete que la hace ching, pero trabajo son, pero la tiza su alo tiza se diga metro nítel, que vete a chel México, que se como nítel, mete, vete que te diga, pero. Steve sin ni trabajo son ados chindi, rakan rakan trabajo, ratón ring, chidro ralapa ring, chidro bueno, chidro rati chidro bisa trabajo, la ka chinna na ka trabajo ni chune ari, hentu la chiri, pero ka kas ka na ne si ori si chu utis la hentu la chiri, chidro. Ya en el año 62, chidro Fabián, Stalas Fabián, Escuela Tibilioba, Tibinis a Shahu, Tibinis a México, Tibinis a Sanis, Tavajan, Sahaito, Tavajan, pero Colton Vajan, Tisavasan, Shayler Quetchi, Pinoir, Sigo Quet, Shasiochin, Shaservision, Sanis, Sajela, Jerobchinche, Vashi, Tasas, Compañeras, Nashot, México, Vashi, Tashatan, ya después, Rostiv, Jerobasas, Colonel a México, Jan. Bueno, na, so ane tlach no xie, tri na diang xaba chisang de, na xo an lor xin dor kwe, chidro, vem mascal, hab che le chindo ne rin na xie, tri ye chka xie ka sung, tir kwa long gan, pasie, ti, teti xie ka sung, para jisa de, ta jisa. Anti divi ca ichli para ci santi sati ca ta famiglia la va su tor la sa tlich no la ma no ba la ta na vita na
chunena se ti tindian xaba chsan tor ya la pan toro toro ga parin go ndo tor eta ne biari ne ti ba shetan la arsan er a mish ko shan ra she ta kasar pero catalani se la shetar peta ne baba sheta tar na kare saturnino kana pa asmana kane baba sheta tar no rieno chinye como de ca tercero chinju tlach no tlach sin de ca ju riesie como la antrin ridustada no se rutos nani saniste la fersica la ca chin in rieno che tole no tu chero che ga no dova chero che ra sei knishio la na ca dur chin na chin ni pero para quería no yo no la dagaré ti rien día nos gaba como ni acá na que no familia pero se en la ya pero son la en la hp se la ro tiro raca de ayer últimamente la se raca rien pura vez tu se ro pagado vayan sanese la rienca nos gaba la tesin quien para TV vanon porque sería no fuera aniga que sean una yepdos